¿Qué tal, amigos de Periódico Central, Revista Rayos y Página Negra? Regresamos otra vez a esta transmisión en vivo desde Parque Extremo, donde se está llevando a cabo el Festival del Globo en Atlixco de las Flores, este bello pueblo mágico. Y como ustedes recordarán, teníamos una pequeña duda pendiente sobre los vuelos en globo durante este fin de semana, este 2 y 3 de octubre. Y lamentamos informarles que los vuelos libres en globo ya se agotaron. Desafortunadamente, estos vuelos libres se vendieron como pan caliente y pues hasta el momento ya no se puede acceder a ellos. De hecho, solamente se realizan. Nos comentaban aquí en taquilla, ya preguntamos ya que abrieron, que solamente se vendieron 70 vuelos por día, 70. Entonces, pues obviamente esto indica que pues la gente ya no podrá disfrutar de un vuelo libre, desafortunadamente. El costo sí estaba en lo correcto. El chico que nos informó sobre el precio, 250 por persona. Entonces, pues bueno, una razón más por la que se agotaron rapidísimo estos boletos para los vuelos libres. Fue por eso que pues bueno, pues claro que hay que aprovechar, 250 pesos un vuelo. La verdad es que estuvo bastante bien. Y pues desafortunadamente ya no quedan más boletos para vuelos libres. Sin embargo, les queremos comentar que para vuelos anclados como estos que ustedes están viendo aquí, que solamente suben durante unos minutos, pero pues obviamente están atados a unas cuerdas sostenidas en el piso, todavía hay boletos. También tiene un costo de 250 pesos por persona. Y pues bueno, ya digo, si ya no se van a subir en un vuelo libre, pues aunque sea uno anclado, si todavía tienen la cosquillita de saber qué se siente, pues experimentar esta increíble vivencia, pues todavía pueden acceder a este servicio de vuelo anclado, 250 pesos por persona. Así que córranle, porque la verdad es que, híjole, para empezar hay un chorro de gente. La fila de la taquilla es larguísima. Sinceramente sí es bastante larga. Y cientos, pues yo sí le calculo más de 100 personas formadas en la taquilla. Y pues sí, o sea, los boletos se están agotando rapidísimo, rapidísimo. Entonces, pues, si ya se van a dar la vuelta por aquí, definitivamente tienen que venir súper temprano. De hecho, en taquilla también nos comentaban que le piden a la gente pues que lleguen temprano. La taquilla abre a las 8 de la mañana, pero pues si pueden llegar un poquito antes, pues mejor, para ver si encuentran un vuelo anclado, aunque sea, porque los boletos se están agotando. Y pues, por ejemplo, quienes estaban formados allá en la taquilla, que les comentaba, sí, más de 100 personas, nosotros calculamos que unas 200 personas estaban ahí formadas, desafortunadamente ya no podrán alcanzar boleto, pero bueno, la intención es la que cuenta. Estos son los globos que están anclados y a los que van a poder, pues sí, todavía subirse si compran su boleto. Tiene un costo de 250 pesos por persona. Los otros, literal, volaron en taquilla. Pues ni modo. Les queríamos hacer esta aclaración y esta actualización porque la verdad es que incluso nosotros pensamos que los vuelos estaban más caros. Nosotros calculábamos que entre 500 mil pesos, pero no. La verdad es que sí estaban en 250, como nos habían informado el personal del festival. Solamente que queríamos corroborárselos para que supieran. Y bueno, ahora que lo saben, pues ya ni modo, ya no se podrán subir a un vuelo libre, pero sí a un anclado como este.
Como les decíamos, pues es mejor si vienen temprano porque pues está bonito, ven el amanecer. O incluso si no se van a subir, pues pueden venir aquí en familia y ver el espectáculo de globos. Definitivamente la vista debe ser hermosa desde las alturas, entonces, pues bueno, les queríamos aclarar esta información. Otra cosa, pueden venir con sus mascotas, el evento es pet friendly, aquí hay unos food trucks, hay este pabellón gastronómico donde van a poder encontrar antojitos, estos chilaquiles que pues ya se nos antojaron para desayunar, para empezar el día, es muy temprano, aquí los van a poder encontrar, echarse un cafecito, a lo mejor, por ahí veíamos a unas personas que venían con con unas sillas para acampar, para sentarse, estar aquí disfrutando de la vista durante el día, entonces, les invitamos a que se den una vuelta. Ya saben, por favor, con mucha seguridad, traigan su cubrebocas, traigan su gel antibacterial, respeten la sana distancia, por favor. Es muy importante, a pesar de que es un lugar al aire libre, hay que seguir protegiéndonos y usar la mascarilla de la manera adecuada. Por allá también vemos un escenario, este escenario se va a habilitar un poquitito más tarde, yo creo que también por la noche, para dar un espectáculo de música, presentaciones musicales. Les repetimos que subirse al globo anclado tiene un costo de 250 pesos por persona. Los globos, o más bien los vuelos libres, ya se agotaron desafortunadamente. Ya se agotaron los vuelos libres, pero todavía pueden disfrutar de un vuelo anclado como este. Está en 250 pesos. $250 por persona. Les comentamos que la entrada general para un día es de 150 pesos. Para dos días pueden pagar 250 pesos por dos días, por el día de hoy y por el día de mañana. En el caso de que quieran subirse a un vuelo anclado, tendrán que pagar 250 pesos más por persona. Entonces, por ejemplo, yo ya pagué mi entrada de 150, tengo que pagar 250 otra vez para subirme al globo, pues unos 400 pesitos serán los que esté yo pagando en total para disfrutar de esto. Nos comenta Israel Peláez si tienen un elevador o cómo se sube uno. El globo desciende un poco, bueno, más bien a nivel de piso, por eso está anclado, y entonces así es como suben y bajan las personas en todo momento. Les repetimos que pues los vuelos libres ya no hay vuelos libres disponibles, lamentablemente, se agotaron, se acabaron, fueron los primeritos en venderse, en agotarse, y tenían un costo de 250 pesos por persona. Entonces yo creo que por eso se terminaron rapidísimo. Pero bueno, esta es la información que les tenemos. Les comentamos, vénganse aquí con su familia, tomen las precauciones necesarias, por favor, nada más. Y bueno, les vamos a informar durante el día cómo es que se está realizando
este Festival del Globo, la primera edición aquí en Puebla. No habíamos tenido un espectáculo como este. Esta es la primera vez que llega al estado de Puebla en Atlixco. Y bueno, les agradecemos mucho por haber visto esta transmisión. Síganos en nuestras redes sociales, ahí van a encontrar fotos, videos, todos los momentos importantes que se vivieron desde muy temprano en este lugar, porque madrugamos para ustedes. Desde las 5 de la mañana estamos aquí para traerles esta información. Así que síganos en redes sociales. ¿Boletos para entrar al parque? Claro que sí. Claro que hay boletos para entrar. Les repetimos, entrada general para un día, 150 pesos. Para los dos días, 250 por persona. Y pueden venir aquí, estar el tiempo que quieran. Como les comentaba, a lo mejor traerse unas sillitas, estar aquí disfrutando de la vista. Van a poder comprar alimentos, sus globos también, llevarse su recuerdito, ¿por qué no? Recuerden que aunque ya no hay vuelos libres, sí hay todavía vuelos anclados disponibles. Pueden comprar su boleto en taquilla y pues no se lo pierdan. Les agradecemos mucho por haber visto esta transmisión. Más adelante, si surge alguna otra evento por aquí, les estaremos comentando. Tal vez mandemos un videito o hagamos otra transmisión en vivo, pero de mi parte es todo. Nos comenta aquí Gisela, ¿a qué hora recomiendan llegar para ver el ascenso? Definitivamente a las 6 de la mañana. Les recomendamos llegar, por favor, a las 6 de la mañana a Parque Extremo para que puedan ver, en lo que inflan los globos, en lo que acomodan todo, los instalan y posteriormente los elevan. La verdad es que se ve muy bonito el amanecer a esa hora, entonces pues... No, el boleto de entrada general no incluye el vuelo, les repetimos. Si ustedes quieren entrar, tendrán que pagar 150 pesos por persona. El vuelo es tiene un costo adicional de 250 pesos por persona. Hay que tenerlo en cuenta para que no vayan a venir y les agarre de sorpresa. Hay boletos, sí hay boletos para entrar a Parque Extremo y ver el evento, ver a los globos, disfrutar del lugar al aire libre. Sí hay boletos, lo que no hay ya son boletos para los vuelos libres. Eso sí ya se agotaron, pero todo lo demás en orden. Ustedes pueden venir todavía, pueden disfrutar de este lugar o subirse a un vuelo anclado que tiene un costo de 250 pesos por persona. Recuerden que también estará este domingo 3 de octubre, desde muy tempranito. Por favor, vengan bien abrigados, eso sí, hace bastante frío. Y les agradecemos por haber visto esta transmisión. Síganos en redes sociales, ahí van a encontrar toda la información sobre este evento, una galería tal vez de fotos, muchísimas cosas que les vamos a tener preparadas sobre el primer Festival del Globo aquí en Puebla. Que pasen un excelente día.